El motivo de la huelga de hoy, como sabéis, es que hay 21 compañeros y compañeras de LAB imputados, acusados de haber ocupado las oficinas de Iberdrola en Bilbao el pasado 22 de marzo. Hay que subrayar que esta ocupación fue totalmente pacífica, se daba en el contexto de una lucha, de una huelga indefinida de las y los trabajadores de una subcontrata que Iberdrola utiliza para las llamadas de atención al cliente, que es Conecta. Hubo una serie de despidos en Conecta, dos trabajadoras, miembros de LAB, se pusieron en huelga indefinida y en ese contexto se dio la ocupación, repito, pacífica de las oficinas de Iberdrola en Bilbao. Queremos, en primer lugar, denunciar las precarias condiciones de trabajo de las subcontratas de Iberdrola. Hay que decir que mientras Iberdrola ha reconocido que ha tenido unos beneficios de 2.400 millones de euros solo en el primer trimestre de este año 2012, condena a los trabajadores, y en especial a los trabajadores y sobre todo trabajadoras, porque son más las mujeres, de las subcontratas, como en el caso de Conecta, a precarias condiciones de trabajo, a cobrar la mitad de los salarios que cobrarían si fuesen parte de la plantilla de Iberdrola. Y entonces lo que está claro es que los beneficios de Iberdrola y de otras multinacionales, pero en este caso Iberdrola, se derivan de dos motivos fundamentalmente. Por una parte, de las precarias condiciones de trabajo de sus trabajadores, es decir, empeorar las condiciones de trabajo para sacar un mayor margen de beneficio para sus accionistas. Y en segundo lugar, está el hecho de que nos suben las tasas con la connivencia del gobierno a todos los ciudadanos y de ese aumento de tasas. Igualmente, hay que subrayar que Iberdrola en estos momentos está llevando a cabo 5 proyectos en América Latina muy cuestionados desde el punto de vista ecológico y también porque están dañando las condiciones de vida a las poblaciones indígenas de diferentes zonas de América Latina, y de ahí se derivan sus beneficios. Creemos además que hay que denunciar que esto es un nuevo caso de persecución sindical. No es un hecho aislado, porque también tras la última huelga del 26 de septiembre y la anterior del 29 de marzo, en LAB mismo hemos tenido varios compañeros que han sido detenidos por ejercer su derecho a la huelga y su derecho a la protesta sindical. Y lo que estamos viendo es que en estos momentos en Euskal Herria y en otras naciones del Estado, incluso en Europa, lo que se intenta es utilizar la represión contra las protestas sindicales y sociales para callar las reivindicaciones de la mayoría social. En este caso se utilizó para intentar acallar las reivindicaciones de las y los trabajadores de Conecta en huelga, y creemos que esto es totalmente denunciable. El papel que están jugando las empresas de persecución sindical y el hecho de que la policía, en este caso la Ertzaintza, se preste a ese juego en vez de perseguir a las personas que son los responsables de esta crisis capitalista que la clase trabajadora no hemos generado, que serían, entre otros, los responsables de los principales bancos y también muchos de los principales accionistas de multinacionales como Iberdrola, que no es casualidad, coincide que son los principales bancos. Entonces creemos que esa debería ser la vía, perseguir ese tipo de actitudes fraudulentas y no una concentración pacífica en frente de Iberdrola y una ocupación pacífica en el contexto de una bola general de trabajadores y trabajadoras de una subcontrata, entre los cuales había además dos trabajadoras con riesgo de ser despedidas en huelga de hambre indefinida en ese momento. Penas de multa que pueden alcanzar un máximo de 37.000 euros en conjunto a los 21 imputados. Creemos que solo puede derivarse una sentencia justa de este juicio y una libre absolución, porque desde luego la protesta sindical no se resuelve ni los conflictos laborales se deben resolver en los juzgados ni criminalizando la protesta sindical.